but your hands are holding. You think it's fun to handle a gun when you got no coordination going. You got me looking like some kind of freak show. You let me out to pretend you got a peep show. Another stinting, I'm just another kid. I'm going down in the ground where I'll never be found. I'm going down. Hola, ¿cómo les va? Nuevamente AutoExecutis, como siempre, con este programa estrictamente periodístico acerca de todo el sector automotor. Y comenzamos con los camiones porque, invitados por Iveco Argentina, fuimos parte del Iveco Dakar Experience que se realizó en Arawak. Allí Coyote Villagra condujo el camión 501 que participó y fue sensación del último Dakar, donde también compartimos este camión junto a este piloto. Allí estuvimos, dialogamos con Sebastián Rodríguez Macías, director comercial de Iveco Argentina, que nos cuenta todo acerca de este encuentro. El Dakar terminó, pero lo que es la experiencia de Dakar para nosotros continúa. Estamos repitiendo experiencias del año pasado por vivir situaciones únicas tanto con la prensa, con ustedes, como con nuestros clientes, que es con los que vamos a seguir la actividad a lo largo de todo el día, para darles la posibilidad de vivir algo imposible vivir de otra forma, como dice alguna tarjeta de crédito famosa. Hay cosas que no se pueden pagar, esto es algo que no se puede pagar. Es una experiencia única para nuestros clientes, tener la posibilidad de, con el Coyote, en un camión del Dakar, un camión de punta del Dakar, poder dar una vuelta en un circuito fuera de ruta y vivir toda lo que es la experiencia Dakar de cerca, ¿no? Bueno, ha pasado el Dakar. ¿Qué representa el Dakar para Iveco? ¿Qué representa el Dakar para Iveco? A ver, el Dakar para Iveco es algo no solamente local, si bien localmente hemos hecho mucha fuerza para lograr tener un representante de Argentina en estos Dakar, como es el Coyote, un piloto de primera línea, por no decir el mejor piloto de la categoría de camiones, con la posibilidad de competir para ganar el Dakar. Y eso fue una pelea bastante fuerte que tuvimos nosotros con nuestra casa central para lograr esto. Y a nivel casa central, la participación de Iveco, que obviamente es la que termina digitando la participación de la marca en el Dakar, es demostrar la robustez, la fortaleza, la durabilidad que tienen nuestros productos, que básicamente cuentan con todo el mismo equipamiento que un vehículo de calle. Tiene el mismo motor, la misma caja, el mismo chasis, la misma cabina. Solamente pequeñas adaptaciones para correr un Dakar, para demostrar la robustez y la fortaleza de nuestros productos en el Dakar, como dicen todos, el rally o la competencia más dura del mundo. ¿Cuál es el camión de calle vinculado con este camión de rally? El de rally es un vehículo 4x4, por ende los diferenciales no son lo mismo, pero la base general es la del Tracker 6x4 en su versión 4x4 que existe en Europa. En Argentina no la comercializamos, pero tiene el mismo chasis que el que se tiene en Argentina, adaptado al largo, la misma cabina con una adaptación de musones de trompudo adelante, una nariz adelante, el mismo motor que se fabrica acá en Argentina y la misma caja de cambios. O sea que básicamente, prácticamente es el mismo camión con determinadas correcciones con respecto al Tracker al local. Continuamos en AutoExecutive y seguimos con el Iveco Dakar Experience. Durante este encuentro también tuvimos la oportunidad de dialogar con Federico Coyote Villagra, el piloto que condujo el camión Powerstar 501 del equipo YPF Infinia Diesel. Con él hablamos acerca de su participación en el rally y también sobre su camión. La verdad que este Dakar para nosotros ha sido un balance muy positivo. Un Dakar que fue muy duro, que arrancó complicado, que lo fuimos dando vueltas, que llegamos a estar peleando la carrera, que llegamos a estar ganando la carrera. Y bueno, que nos dejó el último día afuera, ¿no? Pero en general haber sido, creo que uno de los que peleó por la punta de la carrera y haber estado todos los días en la conversación, creo que como piloto te llena. Y como tripulación, creo que nos hizo realmente muy bien, ¿no? Ha logrado transformar un Dakar muy emocionante, peleando segundo a segundo la punta del segmento de camiones. Sí, creo que este Dakar cambió un poco lo que se venía viendo en camiones de años atrás. No es normal una carrera de camiones que viniera en los tiempos que veníamos corriendo. Y bueno, se dio algo muy especial. Éramos dos camiones que estábamos 3 horas 40 minutos adelante del tercero y veníamos en una carrera los dos, o sea que se dio una pelea especial donde los dos veníamos arriesgando, donde los dos rompíamos
y bueno, y esas roturas y demás nos dejaban todos los días al final del día con muy cerca en las diferencias. ¿Realmente qué fue lo que pasó para terminar esta competencia? Tuve el problema más grave que me deja afuera, es que se me traba la caja en baja. Tuve que salir del tramo y tuve muchos kilómetros para salir, de ahí perdimos mucho. Después, cuando salgo el enlace, el equipo que tendría que haber estado ahí no estaba. Estaba 250 kilómetros más adelante. Seguimos, tratamos de reparar y demás. Pasaban las horas, no se pudo, ya lo que se había perdido era mucho. Y lo que quedaba por hacer era todavía un montón más. Así que tuvimos que tomar la decisión de bajarnos y decir, basta, Mr. Camin. Ellos, los que eligen un diésel, ellos saben algo más. Son conscientes y cuidadosos. Por eso eligen Infinia Diesel, un combustible inteligente de última generación que asegura mayor eficiencia en el motor y menores emisiones. Con Infinia Diesel, no solo parece que anda mejor, anda mejor. Tus acciones hablan por sí mismas. Desafía lo conocido y encontrá al héroe que tenés en tu interior con la apasionante gama de motocicletas Hero. Desafía lo conocido. Subite una Hero. Elegimos el Dunlop porque es el neumático que te hace sentir seguro, porque su filosofía es la innovación permanente, porque la eligieron las principales automotrices. Ahora elegimos vos. Dunlop, el neumático elegido. Nuevos Dunlop SP Sport Max 050+. Tecnología japonesa. La Asociación de Concesionarios de la República Argentina auspicia Auto Executive. Mitsubishi Motors, para su pickup L200 3.2 CR. Fiel como nadie. 10 de cada 10 mujeres quieren el mejor seguro para su auto, con precios especiales y el mejor servicio. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Eximia Pininfarina es toda la experiencia italiana en diseño, en una línea que brinda la máxima seguridad en el manejo. El neumático es Eximia Pininfarina. Es FATE. Nuevo Nissan Kicks. Actitud, busca actitud. Nuevo Jeep Renegade con caja automática. Seguimos en AutoExecutive y ahora nos vamos a la costa argentina para seguir conociendo las acciones de verano que están realizando este año las automotrices. Una vez más en Cariló, otro gran protagonista es Hyundai. Estuvimos con Santiago López, gerente comercial de la marca coreana en nuestro país, que nos cuenta todo acerca de lo que está haciendo Hyundai durante este verano. Sí,
Estamos nuevamente otro verano presentes en la costa, cerca de nuestros clientes, tratando de acompañarlos en este verano. Y además es un año mundial y, como vos sabés bien, Hyundai es sponsor de la Copa del Mundo, así que estamos también con una acción especial. Tradicionalmente con el stand en Cariló, en donde podés ver todo nuestro line-up, todos nuestros productos y nuestras novedades, en Casuarina, y Boyerno, y Boyero, que es el centro de Cariló. Allí mismo también tenemos la línea de SUVs para probar, nuestra línea de flamantes SUVs que están andando y funcionando muy bien en el mercado. Las podés probar y participar también por un sorteo con distintos premios, el mayor de ellos, por supuesto, un pasaje a ver a la selección en Rusia. También la actividad tradicional de Hyundai en el verano, que tiene que ver con las clínicas de manejo 4x4. Vos sabés que hace ya van 12 años que estamos haciendo este programa para nuestros usuarios, para los usuarios Hyundai, para aprender y perfeccionar el manejo de sus vehículos en la arena. Hablaste de acción pensando también en Rusia, en el Mundial. ¿Qué van a hacer? Arrancamos ahora, en el verano, ofreciendo la gama completa para hacer test drive en Cariló todos los días y a partir de allí obtener la posibilidad para participar por un viaje a Rusia al Mundial. Esta acción después va a continuar a lo largo del año en nuestros concesionarios, con lo cual va a ser una acción larga de varios meses. La idea es que todo el mundo que quiera pueda acercarse, pueda conocer los productos y además llevarse como yapa un regalito o un premio, algún suertudo tendrá el premio a Rusia. Seguimos en Auto Executive, continuamos en la costa argentina y ahora nos vamos a Pinamar, donde hubo un importante lanzamiento, en este caso de la mano de Citroën Argentina. Se trata de una versión especial del Cactus llamada Red Cool. Estuvimos allí, dialogamos con Valentina Solari, que es la directora de comunicación de la marca francesa, que nos traza un balance de lo que está haciendo Citroën en nuestro país. Oh, 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 oh. La marca Citroën ha cerrado un año 2017 realmente muy positivo. Hemos evolucionado nuestras ventas el 30% respecto del volumen del año 2016. En 2017 hemos presentado más de 10 novedades de nuevos productos, de series especiales, vehículos que realmente han tenido una gran aceptación en el mercado automotriz argentino. Por otro lado, hemos crecido muchísimo en canales de venta como es el Círculo Citroën y como así también en el canal de venta corporativo que se denomina Citroën Business. Este inicio de año 2018, de una manera tan dinámica y tan cerca de nuestros clientes, será el fiel reflejo de la estrategia y de todo nuestro plan de acción a lo largo de este periodo. Lanzaremos muchas novedades de nuevos productos. Buscaremos seguir potenciando nuestro canal de ventas del plan de ahorro a través del Círculo Citroën, un canal que duplicó las ventas en los últimos 2 años y que hoy cuenta con una de las cuotas más atractivas del mercado de la mano de Citroën C3, con una cuota realmente muy competitiva. Por otro lado, las empresas son también parte importante de nuestro eje estratégico, por eso a través de Citroën Business tenemos preparados servicios diferenciadores para poder brindarles una atención de verdadera calidad. Y la postventa, el mantenimiento de nuestros autos, es sin duda uno de los ejes más importantes de la estrategia de la marca en el año 2018. Es por eso que estamos lanzando un programa que se denomina Compromiso Citroën, para tener a nuestros clientes cada vez más satisfechos, brindando una relación de confianza y de gran transparencia. Este año 2018 tenemos como objetivo llegar a las 40.000 ventas en un mercado realmente muy competitivo, un mercado que va a estar evolucionando y superará las 900.000 unidades comercializadas en nuestro país, pero la ambición de la marca es crecer mucho más de lo que hará seguramente el mercado en este año 2018. Y gracias especiales a todos los clientes de la marca Citroën, trabajaremos con todo nuestro esfuerzo, profesionalismo y dedicación para darles lo mejor. Seguimos en Auto Executive y continuamos en Pinamar, donde Citroën presentó al nuevo Cactus Red Cool, una edición especial que se agrega al mercado automotor. Sobre esto hablamos con Tomás Burguet, gerente de producto de Citroën Argentina. El año 2017 fue para Citroën Argentina un año muy importante,
Con todos los lanzamientos que tuvimos, hemos logrado acompañar el crecimiento del mercado con la participación de la marca, así que les propongo repasar rápidamente todos los lanzamientos que hemos tenido. Para comenzar el año, lanzamos una edición especial del Citroën C3 Aircross, denominada Urban Edition, que tomaba como base las versiones más equipadas del mismo. Luego, hemos lanzado las versiones automáticas, de caja automática de 6 marchas en lo que es la familia C3 y C3 Aircross, que fue también un hito histórico para lo que son esos dos productos, ya que fue la incorporación por primera vez de una transmisión automática. Luego pudimos presentar el lanzamiento del Citroën C4 Actu, que está detrás mío, un vehículo realmente rupturista que toma el ADN de la marca, potenciándolo con más tecnología, más diseño y más seguridad. Realmente un vehículo que nos ha dado muchas satisfacciones y que estamos presentando novedades que ahora les voy a contar. Luego pudimos presentar también novedades en lo que fueron los utilitarios, ¿no? Un segmento realmente histórico para lo que es la marca Citroën y que hemos podido incorporar un elemento clave en lo que era la gama, que es el Citroën Jumpy, que viene a ubicarse entre lo que es el Berlingo Furgón y el Jumper, que a su vez se renovó completamente. Y ya hacia fin de año hemos lanzado, por el lado de lo que sería un segmento de transporte de pasajeros, una minivan como es la Citroën Space Tourer, de 8 verdaderas plazas, con doble puerta lateral, de apertura eléctrica, una motorización HDI asociada a una caja automática, es otra solución inédita en lo que es la familia Citroën, y también hemos lanzado series especiales en el año, tanto en la familia C4 Lounge, que fue la edición conmemorativa de los 10 años de fabricación en Palomar del Citroën C4, y una edición del Citroën C3, un co-branding con la marca de gafas de Sol Infinite, buscando así potenciar, ¿no?, nuestros productos de mayor volumen, como son justamente el Citroën C4 Lounge y el Citroën C3. Nuevo Citroën Celice. Disfruta el espacio que te mereces. Citroën. Supercrédito Automotor. Santander Río financia la compra de tu auto. www.santanderrío.com.ar. Shell presenta Camino a la Aventura, la promo que sortea un safari más un Jeep por semana. Hay ganadores en distintos puntos del país y miles de premios instantáneos. ¡Yeah!
más kilómetros la tampa sumás, más chances tenés de ganar. ¿Seguís ahí o ya te fuiste a una Shell? Y en AutoExecuti nos vamos al terreno de los concesionarios. Nos fuimos a Campana para conocer qué está pasando con los nuevos modelos introducidos por Ford en este mercado. Sobre esto hablamos con Gustavo Colombano, que es el gerente general de Ford Aspen. La recepción de la nueva EcoSport, como verás, es un producto totalmente renovado, que tiene desde una mejor, lo que nosotros llamamos calidad percibida, hasta una nueva trompa muy parecida a lo que es la de Kuga. Y en base al número que nosotros teníamos en la cabeza de cuánto íbamos a vender, para el lanzamiento Ford nos dio 30 unidades. Las primeras 30 unidades duraron 2 días. Obviamente siempre primero, como todo lanzamiento, las que se van vendiendo es de arriba para abajo, primero las tope de gama y después va bajando. La demanda de las versiones automáticas, vos pensás que nosotros ahora contamos con versión SE automática, Titanium 1500 automática, Freestyle 4x4 es automática, que ya tiene motor 2.0 con la caja de Kuga, y la tope de gama, que es la Titanium 2 litros, también es automática. Bueno, las primeras que volaron fueron todas las automáticas. Posteriormente, cuando el cliente vino y quería su nueva EcoSport y vio que tenían que esperar unos días, era tanta la ansiedad que tenían por sacar la nueva EcoSport que empezaron a venderse las otras versiones. Titanium caja manual, el 1500, Freestyle 1500 caja manual, SE y S. En la segunda tanda que Ford nos da de unidades, que vienen 30 más, al día de hoy te diría que en 15 días ya tenemos vendidas 16 unidades, 17. La verdad que la performance de EcoSport es muy buena. Y algo que seguramente me vas a preguntar y querés saber es qué cliente compró y qué cliente trajimos. Sí, te diría que el 75% fue el cliente de lo que nosotros llamamos Mundo Ford y el otro 25% conquistamos de otras marcas. Así que bueno, el balance creo que habla por sí solo. Los motores son sometidos a altas temperaturas. Por eso el Ion cuenta con una exclusiva tecnología antiestrés, específica para cada diseño de motor, otorgando la mejor protección, siempre. Con la compra de tu Volkswagen 0 kilómetro, te bonificamos 2 servicios de mantenimiento programado Volkswagen. Volkswagen. En la caja creemos que disfrutar puede ser muy simple. Que lavar el auto puede ser lo más divertido del fin de semana. Que una comida al paso puede ser el mejor menú ejecutivo. Y que una salida tarde del trabajo puede convertirse en la salida con amigas. Porque sabemos que disfrutar es simple cuando tu seguro también lo es. En la caja te ofrecemos la opción más cercana y accesible. La caja, así de simple. Infinia Diesel no solo parece que anda mejor, anda mejor. Tu relación con la máquina es casi humana. Nuevo Fiat Argo. No manejas, sentís. Chery, el motor de tu vida. Logramos lo que nadie tiene. La menor cuota de suscripción a tu 0 kilómetro, $1,690. Y para que todavía esté mejor, podés retirar tu auto en la cuota 3 o 5. Convocatoria Nacional Plan Chevrolet. Este mes, nadie lo hace mejor que Plan Chevrolet.
Nuestros ingenieros desarrollan tecnología para darte el mejor desempeño. Bridgestone, la compañía de neumáticos más grande del mundo. Bridgestone. BMW auspicia el placer de conducir. Quien va con Agrale va más lejos. Llega la oportunidad de llevarte tu Iveco Daily Chasis doble cabina, doblemente útil para tu negocio. Es único en el mercado porque cuenta con doble cabina, chasis, más robustez, mayor capacidad de carga y mucha más potencia. Acércate a nuestros concesionarios o entra a nuestra web para conocer las soluciones que Iveco Daily Chasis doble cabina tiene para ofrecerte. Malacostúmbrate al máximo confort de Hilux. Ahora también en 4x2. Solo una Hilux puede superar a otra Hilux. Y entramos en el último bloque de AutoExecutives de hoy. Se lo vamos a dedicar a los planes de ahorro, porque estuvimos con Daniel Argento, que es el director de planes de ahorro tanto de la marca Chery como de la nueva DFSK. Hablamos acerca de lo que está pasando hoy con los planes de ahorro y también sobre la actualidad de ambas marcas. Escuchamos esta entrevista y con ella nos despedimos. Hasta la próxima semana. Chau y gracias. Como habíamos charlado en el salón, habíamos hablado del lanzamiento de un nuevo producto y unas expectativas muy positivas. Hemos cerrado el año con un crecimiento de más del 50% de las ventas respecto al año anterior, alcanzando el 1% de share del mercado de planes de ahorro, tanto en suscripción como en facturación. Y esperamos con Chery para el año que viene aumentar estos volúmenes a cifras que más o menos estaremos en el orden de las 7.500 suscripciones año. ¿Qué producto están ofreciendo en materia de planes? Tenemos toda la gama Chery Argentina a través del plan de ahorro. Tenemos tres modelos básicos de suscripción, que es el Cucu Lite, la Tigo 3 y el nuevo Tigo 5. Pero a través de cambio de modelo se puede acceder al resto de la gama. ¿Cómo son los planes? Los planes son, por supuesto, como siempre hemos charlado contigo, responden a las necesidades del mercado. Hoy nuestro mercado de plan de ahorro está suplantando el de crédito, es decir, con tasa de interés positiva y dólar libre, la gente que quiere ahorrar o tiene como objetivo el ahorro, directamente busca herramientas propias de ahorro. El que está buscando el plan de ahorro hoy está suplantando el crédito, es decir, tenemos que tener adjudicación pautada. Por eso Chery tiene, en toda la gama de productos de Chery, tiene adjudicación pactada en cuota 4. Somos la única empresa de planes de ahorro del mercado que tiene todos sus productos con adjudicación pautada. ¿Se vienen los planes para DSFK, la nueva marca? Pensamos lanzar, ahí por el mes de febrero, mes de marzo, el plan de ahorro de DFSK. ¿Con qué pautas? También con la misma planificación. Nuestro producto, plan de ahorro de FSK, a partir de marzo, también va a tener entrega pautada en los 4 modelos que estamos sacando ahora al mercado.